La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mi nombre es Benelli Hernández, soy candidata a la presidencia municipal de Fresnillo por el partido de Morena. Soy maestra, tengo 34 años de edad y tengo 17 años de experiencia, me he especializado en administración pública. Afortunadamente, desde un inicio, las propuestas se hicieron a través del de sentir ciudadano. Y ahora que he tenido oportunidad de estar en contacto eh, directo y constante con la ciudadanía y con los diversos sectores, en efecto se ha enriquecido. Eh, hay eh, muchos temas que eh, abordamos, pero siempre con el mismo enfoque, siempre pensando en la prevención del delito. De todo este gran proyecto que eh, propongo, eh, desde un inicio el enfoque principal y la meta principal ha sido que los fresnillenses nos sintamos más seguros. Si bien en materia de seguridad eh, pues se va avanzando, también hay que trabajar la parte social con la ciudadanía para que sea una estrategia eh, integral. Y bueno, pues asumo que esta parte ciudadana le va a corresponder en mi gobierno al municipio de Fresnillo, al ayuntamiento como tal. Vamos a impulsar diversas acciones a través de la reconstrucción del tejido social en materia de educación, de deporte, de arte, de cultura, de ciencia, de emprendimiento, eh, en materia económica, por supuesto, y para el campo. En materia de infraestructura, eh, habremos de impulsar un gran proyecto, el primer anillo periférico, que este le dará un paso importante en materia de urbanización al municipio y también de ordenamiento. Bueno, primero decir que fue un buen ejercicio, es un ejercicio democrático, jamás me negaré a, a poder exponer las ideas, siempre lo he dicho a través de, de la propuesta, pero también creo que es importante en este tipo de ejercicios mostrar carácter. Yo estoy muy tranquila porque voy a recibir un municipio con finanzas sanas, un municipio con un ordenamiento interno en materia administrativa y que me va a tocar a mí dar el siguiente paso sensibilizar a los propios trabajadores atenderlos eh, yo les digo que apapacharlos capacitarlos eh, la profesionalización es fundamental el reto es enorme sin embargo estamos preparados para ello y sé que vamos a hacer un gran gobierno en coordinación con la ciudadanía porque este 2 de junio morena va a ganar en las urnas la jornada zacatecas tv un espacio de libertad.